La casa gris es equiparable a la casa blanca. Y les voy a decir por qué. Porque la casa gris le pertenece a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es una empresa que tiene contratos vigentes. Y mientras estuvieron ocupando la casa gris, la nuera y el hijo del presidente, se ampliaron esos contratos en Pemex. Está muy sospechoso. Nada es casualidad. Y aclarar también, la Casa Blanca no tiene absolutamente nada que ver con la Casa Gris. Es una proporción totalmente distinta. Y si las empresas que tienen contratos con Pemex han crecido en este gobierno, es por la inversión que ha hecho el gobierno federal para poder atacar la caída de la producción de petróleo que veníamos teniendo. Muchas gracias, presidenta. Este es un tema por demás importante para el país. Y qué bueno que los compañeros de Morena quieran que se aclare. Miren, la Casa Gris es equiparable a la Casa Blanca. Y les voy a decir por qué. Porque la Casa Gris le pertenece a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es una empresa que tiene contratos vigentes. Y mientras estuvieron ocupando la Casa Gris, la nuera y el hijo del presidente, se ampliaron esos contratos en Pemex. Está muy sospechoso. Nada es casualidad. Y en Estados Unidos hay una ley, que es la FCPA, que es una ley que se encarga de investigar la corrupción de las empresas de Estados Unidos en el extranjero. Y especialmente la SEC, la Security Exchange Commission, investiga si las empresas cumplieron con el compliance. ¿Qué es el compliance? Son los códigos de ética que se le ponen a los funcionarios. Un funcionario, un titular, un alto ejecutivo, no le puede prestar, rentar su casa al hijo del presidente nomás porque sí. Y dice el ejecutivo de ese entonces, que por cierto ya no está en la empresa, habrá que investigar por qué salió de la empresa, dice que no se enteró que era el hijo del presidente, pero ¿qué creen? Que tú cuando haces una transacción de renta financiera, entras a una página que se llama Risk ID, donde si ustedes entran en este momento, el hijo del presidente y su nuera son políticamente expuestos, están clasificados. Y en ese momento, la empresa se debió haber enterado que había un potencial conflicto de interés. Por eso su servidora, para quitar los dimes y diretes, puso una denuncia en la SEC, que es la responsable de investigar correos electrónicos, depósitos, llamadas telefónicas, y ahí nos vamos a enterar si efectivamente hay o no conflicto de interés. No adelantemos vísperas. Ninguno de nosotros tiene acceso a ese tipo de información más que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde también he puesto la denuncia porque la FCPA aplica en países como México, donde los estándares de corrupción son extremadamente altos. México ocupa el lugar 124 en percepción de corrupción de 180 países. Entonces, yo lo que diría, en este momento hay un problema ético. Acepten que hay un problema de moral, porque el hijo del presidente vivía en una casa de un alto ejecutivo, independientemente que hace 60 años, pues ¿qué creen que las empresas son tarugas? Pues claro que están a modo con el político en turno y se dieron cuenta que por ahí, ¿cuántas veces no? Ay, yo conozco. Gracias, senadora. Sí. O sea, acepta la senadora Xochitl Gálvez, por supuesto. Porque si no, al rato me pide por Twitter. Tú dices. No, por aquí, por aquí. Bueno, nada más hacer una, que me aclares algo, Xochitl, por favor. ¿Estás aceptando que la corrupción fue solapada por los gobiernos anteriores?
Y por eso es que México está en el lugar 125 de la lista de corrupción, porque decías que por eso estas empresas en los años anteriores, incluyendo los gobiernos del PAN, hicieron este tipo de actividades. ¿Sí? Y bueno, tenemos que aclarar, el hijo del presidente no es un servidor público. Él no forma parte del debate público y a fuerzas lo quieren meter. Y aclarar también, la Casa Blanca no tiene absolutamente nada que ver con la Casa Gris. Es una proporción totalmente distinta. Y si las empresas que tienen contratos con Pemex han crecido en este gobierno, es por la inversión que ha hecho el gobierno federal para poder atacar la caída de la producción de petróleo que veníamos teniendo. Entonces, yo nada más quisiera yo confirmarte, la corrupción que México tiene en el lugar 125 es de esta administración o es una herencia que nos dejaron. Muchas gracias. Llevan 3 años gobernando. Ustedes dijeron que las escaleras se barrían de arriba para abajo. Parece que les urge una escalera para la Casa Gris. Hay que ir a barrer esas escaleras de esa casa. Mira, acabas de decir una cosa muy concreta. Ustedes quieren decir que Loret de Mola tiene que transparentar sus ingresos porque es un periodista. Y ustedes quieren decir que el hijo del presidente no es un funcionario público. El hijo del presidente es un político expuesto. Esa categoría, tu esposa es una persona políticamente expuesta, tu esposa. Mi esposo es un personaje políticamente expuesto, porque así nos cataloga la ley. Y entonces, cuando eres un personaje políticamente expuesto, la ley te obliga a hacer un montón de declaraciones de dónde vienen tus ingresos, en dónde vives, cómo vives. Entra a esta página de internet que te digo, que se llama RIS ID, y tanto el hijo del presidente como su esposa están clasificados como políticamente expuestos. Por eso, la investigación en la SEC, porque el funcionario tenía la obligación de notificarle a su empresa que estaba haciendo relaciones comerciales, relaciones de amistad. Métete al código de la empresa de Baker Hughes y está prohibido este tipo de prácticas. Por eso te digo que los protocolos de compliance fallaron en este caso de Baker Hughes. Entonces, creo que aquí el tema es también investigar por qué le hacen una ampliación al contrato por 109 millones, hasta 109, parafraseando al director de Pemex hoy. No es que ya se hayan ejecutado los 109, pero hay la posibilidad de que se ejecuten 109 millones de dólares en el momento que el hijo del presidente y su esposa vivían en esta casa. O sea, definitivamente, ni Loret de Mola es un funcionario público, el hijo del presidente sí es un personaje políticamente expuesto, y por eso creo que tenemos que legislar el tema del conflicto de interés. No es un delito hacer negocios, el problema es hacerlos al amparo del poder. Hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza malavida. Me molesta la corrupción, me indigna la corrupción. Y respecto a que si los gobiernos anteriores, por supuesto, pero ustedes dijeron que iban a ser diferentes. Ustedes se llenaron la boca de ofrecerle a los mexicanos que no eran iguales, salieron peores. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Antares Vázquez.